Dicen que los milagros existen y este podría ser uno de ellos. Un sujeto con arma de fuego en la mano irrumpió una novena para asaltar a los asistentes. Abrió fuego al aire para imponer su autoridad y gritó que morirían todos si no le entregaban sus pertenencias con valor. Un ligero descuido fue sometido por los propios católicos, quienes le quitaron el arma de fuego y lo entregaron a las autoridades policíacas. El detenido responde al nombre de Miguel Ángel, tiene 40 años de edad y es originario del estado de Guerrero. Los hechos ocurrieron en el estado de Campeche. Informó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital.